Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda jornada de Adolfo Alsina Emprende 2020. Esta noche vamos a compartir una charla muy interesante que se llama Compra en el Pueblo, una iniciativa. Estamos aquí con sus fundadores, emprendedores, gestionadores, que son Martín Silva y Melina Piglia Campo, a quienes doy las bienvenidas. Muchas gracias, Juli. Bienvenidos. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Y estamos pero muy contentos de participar en la jornada. Hola, buenas tardes. Soy Meli, la esposa de Martín Silva, de don Martín Silva. Vale la aclaración por la cuestión del distanciamiento, ¿no? Porque es Claro, raro sí. últimamente ver Somos de gente en la un misma casa, somos, Sí. claro, somos ¿Un pareja, continente? sí, No. tenemos a dos niñas pequeñas y quiero aclarar que el proyecto Comprar en el Pueblo es de él. Yo colaboro por amor al proyecto, porque le tengo una confianza enorme y porque soy de un pueblito del interior y sé desde siempre su intención por tratar de aportar al interior del país, de Martín. Así que estoy en función de colaboradora. No soy ni cofundadora ni fundadora, ¿sí? Es enteramente de él el proyecto. Bueno, cuéntenos más, contanos más, Martín, ¿cómo empieza todo esto? Mira, bueno, no, empieza desde nuestros orígenes. Los dos somos de pueblo, los dos mamamos el pueblo de chiquito. Yo de provincia de Buenos Aires, yo soy de Las Chacras, un pueblo que queda en el partido de Lobos. Acá mi señora esposa es de General Valdiziera, es el sur cordobés, es cerca de Marco Juárez, para que se tenga referencia. Y nosotros siempre de chiquito vimos el pueblo y vimos el potencial que tiene. La gente hace muchísimas cosas, se esfuerza muchísimo y logran cosas increíbles sin tantas herramientas. Bueno, nos pasó como a mucha gente del pueblo, de pueblos y parajes, que nos tuvimos que ir a Buenos Aires, yo a Buenos Aires, mi mujer a Rosario, después sí a Buenos Aires. Y ahí, bueno, nos capacitamos, fuimos a la universidad, fuimos desarrollando y teniendo más herramientas. Tuvimos experiencia tanto en multinacionales como en pymes, pero siempre tuvimos ese bichito de decir, quiero emprender, quiero devolverle algo al pueblo que me vio nacer y que nosotros íbamos a visitar esporádicamente. Y veíamos ese potencial y no estaba desarrollado, como sin herramientas. Entonces, de ahí nació Comprar el Pueblo. ¿Dónde están viviendo ahora? ¿Cómo es tu trayectoria? ¿Cómo, además de este bichito que siempre estuvo, cómo llegaste hasta acá? Bueno, cómo llegué acá es un poco la presentación que yo hago en los talleres y cómo me gusta presentarme. Yo puedo presentarme formalmente diciendo que soy licenciado en administración de UADE, con un posgrado en agronegocios en UBA, con 15 años de experiencia laboral, pero a mí me gusta presentarme como decir un emprendedor nato que tuvo tres intentos de emprendimientos antes de llegar a donde estoy hoy en día. Tuve tres intentos donde fracasé, intenté, me fue mal. Por circunstancias aprendí muchísimo. Entonces, quiero que esa presentación quede porque quiero dejar una enseñanza a los emprendedores. Muchachos, es dificilísimo emprender, pero es un agridulce que lo dulce, lo poquito dulce, te deja muchísimo satisfacción personal. Vos, Martín, estás diciendo con todas las letras algo que muchas veces en nuestras vidas personales y mucho más en los emprendimientos y negocios se disfraza, se endulcora. Vos estás diciendo fracasé. Tuve tres intentos, fracasé. ¿Qué valor tiene el fracaso en los emprendimientos? Más allá de la vida personal, ¿qué valor tiene para vos después de decir, bueno, tres veces fracasé? Me parece hermoso porque es muy bueno ver a un emprendedor contar su historia. Y no contar su historia de arranqué en un garaje en mi casa y ahora tengo siete empresas y nado en billetes. No, realmente no. Tuve tres emprendimientos y me encanta contar el por qué me fue mal. Para que a otras personas no les pase lo mismo. Y poder, con las herramientas que fui adquiriendo y con las herramientas que la persona de acá al lado mío, que es coach, me va brindando,
puedo ser mejor profesional, primero, perdón, mejor persona, entenderme yo y ser mejor persona yo, y además esa experiencia volcarlo en emprendimiento y que mi emprendimiento tenga éxito y no repetir los fracasos que yo tuve, básicamente. Sí, ahí creo que fundamentalmente a la pregunta, Julia, es el aprendizaje, ¿no? El por qué tuviste que vivir lo que tuviste que vivir y eso qué enseñanza te deja, cómo te vas a parar de cara al siguiente emprendimiento para evitar eso. Y probablemente en el siguiente emprendimiento eso lo hayas superado, lo hayas pensado de antemano, lo hayas evaluado mejor, pero le vayas a cerrar en otro aspecto. Para mí es como la vida misma, es como os decías antes, es aprendizaje continuo. ¿Para qué tengo que vivir lo que estoy viviendo? Para evolucionar alguna parte, sea la que fuese, y para poder seguir adelante, ¿no? Antes de tu intervención, Melina, yo iba a hacer un alerta spoiler y a contar un poco cómo iba a ser esta charla, este encuentro, que me parece que acaba de quedar clarísimo. Esta charla va a contar de la experiencia de Martín y del proyecto Comprar el Pueblo, y también nos va a ir dando herramientas como personas, como emprendedores, desde puntos de vista vinculados al coach, a la neurociencia, a herramientas que nos van a ayudar a sortear dificultades que a todos los emprendimientos desaparecen de diferentes modos, con diferentes condimentos o características, pero que van a estar ahí como desafíos, como obstáculos, como puertas que se pueden abrir. Exactamente. Sí, y una de las cosas que a mí me gusta decir es que yo soy la cabeza de un equipo. Más allá que mi mujer dice que es todo lo que es mío, el emprendimiento, yo soy un equipo formado con contadores, abogados, especialistas en marketing y comunicación, una coach y yo. Entonces abordamos al emprendedor de diferentes aspectos, porque es lo que te digo, yo mi fracaso no lo tuve en un solo punto. Yo te puedo decir, fracasé por esto puntual. Yo tuve un conjunto de factores que me llevan a fracaso. Por eso, nosotros, desde Comprar el Pueblo, te atacamos de diferentes maneras para que estés minimizando el error. Va a haber error, seguro, pero la idea es minimizarlo en varios aspectos. Por eso mismo, el diferencial que tenemos en Comprar el Pueblo es que empezamos con el coach, que eso es la especialidad de mujer, pero empecemos a conocerte a vos. A decir, vos como persona, después vamos a hablar del emprendimiento. ¿Y cuáles son esos errores comunes o esos puntos en común que encuentran en los emprendimientos y en los emprendedores que son los que mayor asistencia o fortalecimiento necesitan y sobre todo en pueblos, parajes, comunidades como las nuestras? Sí, ahí la realidad es que voy a ser un poco dura con lo que voy a decir, pero todos tenemos un poco de eso. Es el ego. En general, las características personales de las personas que son muy afables en lo que es emprendedurismo tienen esto de que son como topadoras, ¿no? De que se sienten superpoderosos. La realidad es que está bueno sentirse superpoderoso, pero el error por ahí más notable es sentir que no necesitas apoyo de nadie o que no necesitas asociarte a nadie porque vas a creer que vas a poder con todo. ¿Sí? Y la realidad es que el universo, la energía creadora, o como quieran, o en quien quieran creer, Dios, ¿sí? Nos da dones, nos da talentos para venir a este plano físico. ¿Está? El punto es en saber reconocerlos, en saber conocernos, en descubrir cuáles son esos talentos. Para saber y autorreconocerse, yo soy fuerte acá, pero soy débil acá.
y por tanto, si soy débil acá y entiendo que ese aspecto de mi personalidad debe ser sostenido o apuntalado porque tiene que ser una parte importante de mi emprendimiento, es ahí donde tengo que ser humilde para decir, ok, ¿con quién me voy a asociar? ¿Dónde voy a buscar este complemento? ¿Sí? Entonces, por ahí esa es la parte que vemos así como muy, como que atraviesa a varios de los emprendedores en los pueblos. Sí, sí, y una cosa comentarte, es decir, cualquier persona, no importa dónde esté, tiene talentos a desarrollar. Mira, nosotros tenemos un ejemplo, en nuestro último taller había gente de España, de Estados Unidos, de Tucumán y de un pueblo acá cerca a 50 kilómetros. Muy diferentes realidades, muy diferentes conceptos, pero lo primero que arrancamos es, ¿cuál es tu talento? El de España tenía un talento, la gente de Estados Unidos tenía otro talento, pero todos tenían un talento a desarrollar. Entonces, no importa si es un pueblo de 100 habitantes, de 50 o Florida y Lavalle, de Nuevo Lisco. Es decir, la idea es que arranquemos de tu talento natural y ahí partimos a crear algo. Claro, lo que trabajamos, perdón, Julia, ibas a intervenir. Te habilitamos, mira que nosotros seguramente ibas a eso, ¿no? Pero ¿cómo uno descubre su talento? ¿Cómo reconocer cuál es mi talento para este emprendimiento? Exactamente. Hay, digamos, durante una sesión de coaching, obviamente que lo puedo abordar de una manera muy singular, muy particular, pero de todas maneras hay como ejercicios, ¿sí? Que cada uno puede hacer, que es armar un mapa de emociones en un día común, ¿sí? Y ese mapa de emociones lo va a armar en función de una lista de actividades rutinarias que hace, ¿está bien? Entonces, ojo, es un ejercicio de ir para adentro. Como todo ejercicio de coaching, es un ejercicio de ir para adentro. La gente que en general procrastina para hacer este tipo de indagaciones, porque pone excusas, porque eso no tengo tiempo, o por lo que fuese, es la gente que en general no prefiere ir para adentro. ¿Sí? Acá estamos abordando emprender desde lo que mejor sabes hacer, de lo que te sale naturalmente y espontáneamente hacer bien. Porque eso va a conducir un emprendimiento que te lleve a ser feliz, ¿está? Porque de verdad, o sea, si nosotros venimos a ser felices, ¿para qué vas a abordar un emprendimiento donde te sacrifiques? Donde te vuelvas loco. ¿Por qué? Porque no estás aplicando tus talentos naturales. Esto tiene que ver también mucho con lo que es el propósito de vida, ¿sí? Por eso, en los talleres en general, abordamos el autodescubrimiento, desde este ejercicio que voy a contar ahora, muy cortito, yendo por qué es lo que te energiza, porque ahí te vas a dar cuenta cuando utilizas tus dones naturales, qué es lo que te desgasta, y en función de eso, encontrar cuál es tu propósito de vida, ¿sí? Y a partir de ahí, hacer un abanico de posibilidades o ideas que te den al talento, al emprendimiento que vayas a elegir. Combinamos todo en un mapa o hoja de ruta, pero como la fuente es la persona, ¿sí? Y bueno, y lo que te contaba es cómo me puedo dar idea de cuáles son mis talentos naturales. El primer ejercicio es hablar con la gente que te quiere. ¿Qué admira de vos? En general, no es lo que surge espontáneamente, ¿sí? La gente siempre se mira el ombligo. Pero si vos le decís a un mejor amigo o a un pariente cercano o a un familiar, ¿sí? ¿Qué es lo que admirás de mí? Bueno, ahí ya tenés el puntapié inicial. En general, la gente cuando usa el corazón, cuando usa la intuición, cuando la abordás con una pregunta de este tipo, no le va a pifiar. Aparte vos podés hacer tipo como un podés encontrar una muestra, ¿entendés? De personas que quizás te lleves bien o que no te lleves tan bien, porque ahí también hay un tema de espejos, con el que te llevas bien, supones que te va a decir muchas más cosas admirables y con el que te llevas mal, no, y sin embargo te puedes equivocar, ¿ok?
Porque quizás con el que te llevas mal es aquella persona con la que compartís también un montón de talentos, ¿tá? Y te llevas mal tan solo porque te espeja en tus errores. Entonces, hay un montón de cosas para indagar, para cuestionarnos, para descubrirnos. El segundo ejercicio es hacer este mapa de emociones, ¿sí? Me levanto desganado, al mediodía activo, ¿sí? O sea, como armar tu mapa de emociones, cómo es tu día emocionalmente. Y después, en paralelo, hacer el mapa de actividades. A ver, a la mañana temprano hago esto, pero esto no me estimula, esto no me energiza, esto me desgasta. Uy, no sé, tengo que ir a organizar la tarea de mis hijos. No, detesto. Bueno, listo. Es porque claramente el talento de organización, ¿tá? De eso después lo puedo contar un poco, pero hay una consultora muy famosa que tiene como las credenciales para hablar de talento a nivel mundial, de la cual yo me certifiqué. Te cuenta que como hay 34 talentos naturales, ¿sí? En realidad todos contamos con esos 34. Pasa que en la manera natural de accionar o reaccionar, vas a tener un top 10, ¿sí? Y ese top 10 ese es el que te hace brillar. Voy a dar el ejemplo de Martín, ¿sí? Para no ser autorreferencial. Martín, en su lista de talentos, que él también lo puede hacer el ejercicio del mapa de emociones y el mapa de actividades diarias, y ahí va a saltar, ¿sí? En sus talentos tiene uno que a mí me encanta y yo no lo tengo, y por eso nos complementamos tan bien, es disciplinado, ¿sí? Yo me llevo bien con el emprendedurismo, y sin embargo trabajo hace 15 años en una multinacional. ¿Pero por qué? Porque yo no soy disciplinada, a mí me rige la disciplina externa, ¿está? Yo fluyo más con el universo. En cambio, él es una máquina, es súper disciplinado, se levanta a las 7 de la mañana y organiza su día para su emprendimiento, ¿está? Otro talento que él tiene es el de carismático, ¿sí? Es súper carismático. Esos talentos le emanan naturalmente y espontáneamente sin esfuerzo alguno. ¿Qué significa esto? Que los tiene primeros en su lista. Ahora, ¿qué significa que Julia no va a tener no va a ser carismática? No, Julia lo puede tener, sí, lo dudo, ya te vi, seguro que sí, pero por ejemplo, supongamos que Julia tenga ese talento en el número 20, muy lejos, muy lejos. ¿Qué significa para Julia reconocer que no tiene carisma en sus primeros 10 talentos? Significa ese autoconocimiento de que cuando deba hacer una tarea en su rol, por ejemplo, como trabajadora de la Municipalidad de Adolfo Alsina, que tenga que conscientemente aplicar el carisma, lo va a sacar cual herramienta de una caja y lo va a poder aplicar. ¿Está bien? O sea, a lo que vamos es que no hay un talento mejor que el otro y no te condiciona a que nunca puedas ser carismática. Simplemente el conocimiento hace que puedas sacar esa herramienta cuando corresponda y eso lo hagas de manera consciente. Acá la conciencia es lo más importante. ¿Cuánto, hablando de disciplina, cuánto de la disciplina se vuelve un talento fundamental a la hora de emprender? ¿Cuánto necesitan de disciplina los emprendedores? Muchísima, muchísima, porque otra parte del taller habla de la organización. Vos tenés que organizarte. Si tenés un trabajo y querés emprender en paralelo, o tenés una familia y querés emprender, o querés tener objetivos a cumplir para llegar a lo que vos querés, eso necesita una planificación. Y planificación, estamos hablando de largo plazo o pasitos cortos. Planificación es qué hago en el día para llegar al objetivo del fin del día del que quiera. Entonces, siempre es muy importante que una de las cosas que nosotros recomendamos es
Si vos tenés un trabajo estable y querés emprender, no dejes tu trabajo estable. Emprendé, pero sabés que necesitas rigurosa planificación y organización en tus horas de tarde, de mediodía si cortás, de fin de semana, porque también tenés que balancear con tu vida personal, con tu vida sentimental. Entonces, es muy importante para un emprendedor en la planificación y lo que te digo es planificación grande y chica. Es decir, nosotros siempre lo que decimos es, no limites tu sueño, no le pongas techos a tus sueños. Entonces, por eso te digo, planifica en grande, pero empezá de a poquito. Y otra cosa importante, Julia, es ahí. O sea, para que quiera emprender y no sea disciplinado, de vuelta, recuerde asociarse, Con un enano, complementarse, con un buscar a enano. alguien disciplinado que lo guíe, ¿sí? Cuando hablabas de planificación, decías, bueno, para alcanzar mis objetivos, la planificación conlleva el definir objetivos, y vos hablabas de objetivos grandes y chicos. ¿Qué tips, qué herramientas pueden encontrar los emprendedores para ir definiendo esos objetivos más específicos, más grandes, más a largo plazo, más a mediano plazo? Mirá, yo lo primero que hablo, lo que hablo es la organización del tiempo. Creo que de ahí arranca todo. Tu día tiene 24 horas y tenés que dormir 6 o 8 más o menos. Entonces, de ahí se basa todo. Es el recurso finito que tenemos para organizarnos, que es el tiempo. Más si trabajás, más si tenés una familia. Es decir, balancear eso creo que es lo principal que hay que hacer. Y no hace falta. No siempre digo, es adaptar las herramientas a las personas. No hace falta un Excel con tablas dinámicas, un sistema SAP y demás. Solo hace falta un papel y ser riguroso y tener una zanahoria adelante a la cual seguir. Es decir, y lo que yo digo, el emprender es muy agridulce, muy agridulce, muy sacrificado, pero cuando está la zanahoria y vos ves que le ves un poquito una ramita, pero no se ve nada. Después le ves otra ramita y no se ve nada. Es fundamental, es fundamental. Y sí, es muy importante eso. Sí, y lo otro es esto justamente de cuánto abarcar, ¿no? Yo lo veo en él. Él tiene un mapa de Argentina donde empezó por un análisis súper, súper detallado de cuántos pueblos con menos de 2.000, 3.000 habitantes había en el primer anillo o cordón de Buenos Aires. Después siguió por el segundo cordón, después siguió por el tercero, después vio Buenos Aires completo, después fue a Córdoba, después fue a Santa Fe. Y como que hay pueblos, sí, o hay lugares que tiene marcado y en su sueño para comprar el pueblo, termina siendo como que no busca una restricción física ni una restricción espacial. ¿Está? Ahora, ¿por dónde arrancó? Eso, bueno, que lo cuente él, pero ¿por qué? Porque de repente, desde la nada, desde el cero, también uno tiene que idear ese paso a paso, qué va a hacer, y de repente planificarlo, ¿sí? Si nosotros siempre ponemos el ejemplo de Silvia, es una emprendedora que empezó con nosotros del pueblo de Villamol, acá en provincia de Buenos Aires, que empezó tejiendo con lana de desuso. Es decir, acá en provincia, cerca en los campos cerca, poner ovejas como para cortar pasto, empezaron a reproducirse y no sabían qué hacer y la lana la quemaban. Y Silvia, que era una porteña, se fue a vivir a Villamol y empezó a tejer. Y cuando empezamos a hablar, digo, sí, yo quiero que exportes lana certificada orgánica a Europa. Y me dice, vos estás loco, vos realmente estás loco, en serio, ¿cómo? Empecé a tejer. Digo, bueno, esa va a ser nuestra planificación a futuro. Ahora vamos de a poco. El lunes, haceme un escote en B, un suéter escote en B. Entonces, eso es lo que digo, bueno, el lunes arranqué con un escote en B, pero el objetivo, la planificación a futuro es exportar la orgánica a Europa. ¿Y qué pasó? Hizo un escote en B hermoso y lo vendimos. Después hizo cinco escotes en B y le fue muy bien. Después, bueno,
empezó a crecer un poco más y empezó a poner chalinas y demás cosas tejidas. Y bueno, y de largo de meses la contactaron de España. Tuvo problemas burocráticos y demás, no se llegó a hacer la exportación, pero tuvo el primer contacto de España, de España para exportar tejido orgánico. Entonces, cuando vos tenés la visión, cuando vos tenés, que no importa dónde estés ni en la situación que estés, si vos tenés la visión, que es la zanahoria, yo le digo la zanahoria más criollo, pero es la visión a dónde querés ir y dónde querés apuntar, míralo, yo tengo el mapa de Argentina, yo quiero básicamente primero en Argentina y después en toda Latinoamérica y, ¿por qué no?, en todo el mundo, todos los pueblos que necesitan herramientas para construir cosas o en base al emprendedurismo que crezcan y que generen trabajo y bienestar en el pueblo donde está la gente. Vos planteabas esto de ir creciendo, ir trazando un mapa, y muchas veces, sobre todo de estos lugares más chicos, solemos pensar con lo que hay cerca, solemos pensar en nuestro mercado, y decir la palabra exportación puede sonar La locura. extremadamente lejano, utópico, como que no tiene que ver con nosotros. ¿Cómo incluso pensar en vender a toda la Argentina, más allá de la exportación, poder pensar en otros mercados que no sean solo nuestro pueblo, o no solo nuestro distrito, o no solo nuestra región? ¿Cómo podemos como emprendedores ir reconociendo cuáles serían los mercados? Primero, Julio, te voy a adelantar que primero hay que reconocer la limitación en el pensamiento. Sí, porque y usaste la palabra, soy coach en programación neurolingüística, entonces estoy desmenuzando cada frase todo el tiempo y usaste la palabra pensar, ¿sí? Pensar, creer. El pensamiento, cuando lo adoptamos como tal, creemos que no lo podemos cambiar, ¿sí? Y esos pensamientos limitantes o pensamientos basados en creencias limitantes de los pueblos se hacen de alguna manera colectivos. Tal dijo, no, esto es una locura para este pueblo, y eso se reproduce tantas veces que queda como una creencia totalmente solidificada en el pueblo. Ahora, si yo te dijera que un pensamiento no es ni más importante, ni menos importante que una idea, ¿qué me dirías? Porque parece que la palabra pensamiento no se puede cambiar. Pero la idea sí, yo hoy tengo una idea, mañana no, la modifico y tengo otra idea. Y en realidad, como creación de la mente, el pensamiento no es más ni menos que una idea. Con lo cual, desde coaching, también ir a los pueblos a tratar de deconstruir y reconstruir esas creencias que tanto los han limitado como creencias colectivas. ¿Sí? Sí, nosotros hacemos la experiencia de cuando nosotros vamos a un pueblo, ahora en pandemia no nos pasa mucho, pero bueno, cuando vamos a los pueblos, nosotros le preguntamos, che, ¿qué pensamiento tenés del pueblo? ¿Cómo es el pueblo? Y la gente te dice, es aburrido, no hay asfalto, no hay nada para hacer, no hay trabajo, no hay estudio. Y ahí le preguntamos, che, ¿y vos qué estás haciendo para revertir o qué granito de arena estás metiendo para cambiar eso? Y no, porque la municipalidad no está, porque esto, porque no hay asfalto, porque... Entonces, un poco lo que decimos, son herramientas y es pensamiento lo que hay que cambiar y son esas creencias que eso se dijeron de generación en generación, que ojo, no decimos que en gran parte sea cierto, es verdad que hay muchas carencias. Pero hay una magia en los pueblos que es cuando vos no ves el descontrol que es Buenos Aires y todas las desventajas que tiene, no lo vivís y no lo palpás. Entonces realmente nada, decimos eso, que tiene una magia que a veces por la creencia colectiva se repite lo mismo y se cree eso, que a veces no es verdad. O que no necesariamente tiene que seguir siendo así, ¿no? Es como decía recién Melina, muchas veces
solidificar esta creencia hace que no haya posibilidad de cambio. Pensaba en esto, en este Adolfo Alsina Emprende 2020, que es la primera vez que como municipalidad lo hacemos con una firme decisión de apoyar a los emprendedores y emprendedoras del distrito. Hay mesas de trabajo, hay intercambios de experiencia, y los escuchaba y me acordaba de la primera experiencia, intercambio de experiencias que tuvimos fue con emprendedores de San Miguel Arcángel, un pueblo de 700 habitantes, donde veíamos dos proyectos que a priori podríamos decir no tienen nada que ver, como el cultivo de olivares y una hostería, una casa para alquiler de turismo, como los dos partían de creencias de que el pueblo está vivo, de que se puede hacer algo por San Miguel, de que hay que apostar por San Miguel. Entonces, los dos terminaban haciendo sinergia para que San Miguel reciba turismo, para que San Miguel crezca, para que San Miguel cree puestos de trabajo. Hay una creencia de que puede ser distinto, o de que no está todo dicho, o que se necesitan ese tipo de emprendimientos para que otros más se sumen y empezar a armar otras propuestas. Sí, y también una cosa que decimos siempre, la pandemia tiene cosas malas, pero tiene cosas buenas. Es el mejor momento en la historia de la humanidad para emprender, porque es todo, mirá cómo estamos nosotros, a 400, 500 kilómetros hablando, la fluidez, cómo se desarrollan las comunicaciones, la logística. Yo hoy en día, yo me compré un mate y me lo puedo entrar entre Ríos, de Jujuy, de Salta, es decir, es el mejor momento para emprender en la historia para mí de la humanidad, por las comunicaciones, la forma de pago. Hoy en día es un mercado pago y podés pagar de como quieras, de la forma que quieras. Realmente es como para dejar un mensaje, decir, muchachos, anímense, que es un momentazo más allá de todos los problemas que sí existen, no vamos a decir que no, pero a nivel comunicación, a nivel organización y a nivel logística y distribución, no creo que haya otro. Y en los talentos que vos destacás de emprendedores o que vos reconocés como potenciales de los emprendedores, además de la disciplina y el carisma, ¿cuáles otros podrían llegar a ser útiles o necesarios de potenciar? Hay un talento que para mí es primordial. Que en términos, a ver, es primordial y acá voy a asociarme con vos en la vida entera, no solamente como rol de emprendedor. Es el talento de la intuición, ¿sí? A mí me pasa, es un talento que yo tengo, ¿sí? Y que todavía sentí que había una conexión particular entre el afuera y mi adentro. No sé cómo explicarlo. Es eso de intuir algo y sentir que te inspira y vas por ahí y no le erras. ¿Sí? Yo tengo una historia de vida, bueno, con Martín tenemos una historia de vida de 8 semanas de embarazo de mi segundo bebé me detectan cáncer de mama. Y en ese momento me habilitan para, digamos, para cortar el embarazo, para interrumpirlo, porque estaba habilitada con todas las de la ley. Y siempre cuento que esa fue mi primer despertar. Hubo una voz tan sólida, tan fuerte dentro mío, que dijo, seguí para adelante, todo va a estar bien. Y desde ese momento yo entendí que ese talento de intuición había que empezar a desarrollarlo más, ¿sí? Hoy, en todo lo que ha abordado hasta ahora la neurociencia, en términos de coaching, en términos de epigenética y de un montón de otras ciencias y estudios del ser humano, está muy, muy, muy en boca de todos estos científicos el tema de desarrollar o despertar la intuición, ¿sí?
¿Qué significa para una persona normal como nosotros? Es apagar la rumia interna de la cabeza y empezar a entrenar por donde late el corazón, ahí es. ¿Está? ¿Es fácil? No, menos si estuvimos toda la vida dándole la prioridad a esto. ¿Está? Entonces, yo que leo mucho, hay conferencistas, ¿sí?, que son coach muy importantes a nivel mundial, que dicen que estamos en un momento súper importante en la vida del ser humano, en la raza humana, donde tenemos que empezar a guiarnos por la palabra interna, ¿está? Por eso que es, yo tengo un cartel acá gigante que es, hay dos fuentes únicas de experiencia. Una es la memoria o la palabra ajena, ¿sí? O sea, lo que te aconteció antes, que te trae el miedo y que en función de ese miedo vos vas a reaccionar o decir o accionar. La palabra ajena, un libro, lo que te enseñaron. Y la otra fuente de experiencia es la intuición y la inspiración. Entonces, hoy por hoy, habiendo descubierto un montón de cuestiones de modificaciones en el cerebro a través de la neurociencia, bla, 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 nos indican y nos guían a tratar de entrenar la intuición. Entonces, para mí, importantísimo para un emprendedor, esto del olfato, esto de entrenar esa intuición. Y si no sale de una manera espontánea, no importa. Empezar a jugar con esto de a ver por dónde late el corazón, ¿sí? Esa es una, y la otra es la del talento coordinador. El coordinador es esa persona que comprende rápidamente en un equipo de trabajo quién va a cumplir mejor qué rol, ¿sí? Sí, y también que coordina básicamente eso, y cuando no hay equipo de trabajo y sos la única persona que hace todo, con más razón tenés ese rol, porque vos tenés que ir al banco, cobrar los cheques, vender, pagar, entregar, seguir vendiendo, administrar. Entonces, creo que un paso anterior del equipo de trabajo es eso, porque tengas todo vos. Autocoordinarte, exactamente. Es súper interesante esto. Al principio hablábamos de los emprendedores, vos lo vinculás, Melina, esta cuestión del ego, ¿no? De creerse superpoderosos, que como esa cuota necesaria, pero que también puede llegar a ser una trampa. Muchas veces el emprendedor empieza también haciendo todo, cumpliendo todos los roles, como decía Martín, es el que vende, el que envuelve, el que paga, el que lleva sus cuentas. ¿Cuánto hay o cómo reconocer que es momento de ampliar el equipo y ser no solo el propio DT, sino el DT de un equipo mayor? ¿Cómo dar el salto para crecer? ¿Cuál es el momento en que un emprendedor puede decir, bueno, hay que dar un paso más? Yo lo vengo haciendo, es así, pero si abro el juego, puedo crecer más. Yo creo que hay... Uno tiene que desde qué parte tener dos o tres indicadores, ¿está? No necesariamente tiene que armar, como decía Martín, un Excel. Podés tener un mix de indicadores. Pueden ser indicadores duros e indicadores blandos. Tu hijo, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si sos un emprendedor y estás solo, un indicador, y tenés familia, un indicador que podés medir casi prácticamente en forma cotidiana es la cantidad de tiempo que le estás brindando a tu familia. ¿Sí? Otro indicador posiblemente sea la motivación, si tenés a alguien más, la motivación, ir midiendo eso, tener el contacto con la gente, ir midiendo eso. En el día a día la gente muchas veces se olvida que la persona que tenés parada enfrente es un ser humano y que como tal tiene tres personas en uno, cuerpo, mente y alma, ¿está? Y que el estrés muchas veces no permite que salgan las emociones.
que al final de cuentas, justamente, es un riesgo enorme, enorme. Entonces, también ir midiendo el nivel de estrés, en coaching se llama como, no me sale en castellano, agotamiento mental, ¿sí? Si vos tenés a una sola persona que está colaborando con vos, y a lo largo de estos 4 meses de inicio del proyecto, empezás a poder medir sensorialmente, ¿sí?, cuál es la cara de la persona, si está motivada, si no está motivada, cuál es el agotamiento mental, eso se mide muy rápido también, eso es el índice de nivel de estrés que tiene la persona, ¿sí? Si se olvida de ir al banco 2 veces en la semana, preocupate, ya el agotamiento mental está llegado casi al límite, ¿está? Y se supone que tiene que ir todos los días. O sea, las cosas no pasan por algo, no, no son casualidades. Hay que poder leer siempre en el plano de lo que nos acontece enfrente para poder pegar el volantazo a tiempo. Usar indicadores. Sí, y básicamente el nivel de estrés, el nivel de saturación es por persona y no por el lugar físico. Yo siempre pongo un ejemplo, mi padre tuvo una empresa en Palpalá, Jujuy. Queda muy lejos, muy, muy lejos. Y le agarró un pico de estrés. Es como en Palpalá, Jujuy, tuviste un pico de estrés. Porque la presión no pasa por el contexto. Vivir en el campo solo y estar presionado y tener estrés. Entonces, es muy importante lo que dice Meli, por el tema de indicadores duros, que ya hoy te puedo hablar de KPIs, de rentabilidad, bueno, de todos los indicadores duros, pero están los blandos que también tenés que tener en cuenta. Ustedes hablaban de medir el factor familia, el medir el tiempo de calidad con la familia. Y quiero abrir una pregunta sin abrir otra charla en el mismo momento. ¿Pero qué pasa con los emprendimientos familiares? ¿Dónde se cruza? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Bueno, a ver, yo lo que digo primero de la experiencia desde la consultora y después de la experiencia in-home, en casa. Desde la consultora vemos que uno de los principales problemas que tiene la pyme y del interior del país en pueblos es el tema de delegar. Y creo que el interior de Buenos Aires también. El tema de delegar es creo que el core de la cuestión. Es creo que lo más difícil, y yo lo adjunto a la educación que tuvo una generación anterior o anterior a mí, serían mis padres o mis abuelos. Cuando vos arrancás siendo emprendedor, vos haces todo. Y eso se nota porque vos lo haces todo y no hay nadie que lo haga mejor que vos. Porque sos vos solo. Ya cuando tenés a otra persona, socio, después tenés un empleado que te va a ayudar, eso es una cosa que tenés que ejercitar desde el segundo o socio o el segundo empleado que tenés. No va a hacerlo como vos las cosas, seguramente. Pero vos tenés que aprender a enseñarle. Eso es muy importante y eso lo vemos muchas veces en las pymes del interior. Aprender a enseñarle no es un error, es uno. Sí, es un juego de palabras. Claro, uno como líder de ese proyecto, como padre, porque ahí está el tema de es mi hijo, ¿sí? Claro. O sea, ¿cómo lo voy a entregar a mi generación, a la generación que llega, sí? Me lo van a destruir. ¿Está? Es un tema, los emprendimientos familiares son realmente un tema. Pero lo que vos creo que preguntabas, Julia, era... No, y sí, perdón, internamente en casa, que es de esto, a ver, a nivel organización y a nivel planificación, si lo hacemos muy riguroso, pero lo que tiene es, nos complementamos mucho con los talentos. Creo que eso es fundamental. No sé si se ve en la charla que tenemos personalidades diferentes, más tranquilo, otro menos tranquilo, uno más hablador, otro menos hablador, pero al complementarnos en nuestros talentos, creo que de ahí se parte la buena onda y la organización,
Obviamente no es todo color de rosas, hay unos grises en el medio, pero bueno, siempre buscamos la zanahoria y el objetivo común. Sí, lo que quería agregar, Julia, era que vos preguntabas también por el tiempo, si es un emprendimiento familiar, dónde cortar, ¿no? Esa fue interpretada un poco esa pregunta. Todavía nosotros no sabemos cómo hacerlo, ¿ok? Así que es una experiencia. Tarea para el hogar. Y eso, el cómo cortar, y me imagino que más allá de sean emprendedores o no emprendedores, este año la mayoría de los que empezó a trabajar desde casa se debe haber preguntado eso, ¿cómo cortar, no? ¿Y qué pasa con estos proyectos que son familiares, pero que son proyectos, emprendimientos familiares un poco motivados solamente por el líder? Imaginemos, no sé, un padre de familia, una madre de familia, que cuenta al resto de la familia para este proyecto, según las habilidades, competencias, lo que mi hijo estudió, lo que mi sobrino estudió, y se embarca toda la familia detrás de un proyecto. ¿Cómo se combina esta cuestión de hasta qué punto es el sueño de todos o el mandato de todos, ¿no? Esto se trabajaría mejor porque vimos varias situaciones así similares en una sesión de coaching conjunta y colectiva. Ahí, de vuelta, hay que medir la motivación de cada persona y también hay que medir cuánto hay, ¿sí?, de seguir al clan, de no decir que no por miedo a ser rechazado o juzgado, y en pos de eso, no seguir tus sueños, ¿sí? Ejemplo, sos la hija menor de una familia de cinco personas, tu padre y tu madre venden torta, no sé, un ejemplo, ¿sí? Y vos soñás con pintar cuadros, pero igual te pusiste a decorar la torta. Porque sabes que eso le da amor a tu mamá, le da amor a tu papá y además es la fuente de ingresos para tu familia. ¿Sí? Hay que medir la motivación de esa nena de 15 años que sueña con pintar cuadros y sin embargo está haciendo algo forzadamente. ¿Está? Sobre todo a esa edad. Pero bueno, sucede bastante, sucede bastante. Desde el punto de vista de sobre todo el coaching en esa edad de preadolescencia, en el ejemplo que di, la pregunta que hoy creo es una pregunta que se le hace más a los niños y adolescentes, antes no tanto, porque no teníamos el nivel, no teníamos, che, yo como si fuese adolescente, no tenían los niños el nivel jerárquico como para sentir y querer. La pregunta es, ¿qué querés vos? ¿Sí? ¿Qué querés vos? No, y también pasa muchas veces que podemos adaptar nuestros talentos o lo que nos gusta hacer al emprendimiento familiar. Nosotros siempre ponemos un ejemplo, vos, no sé, si venís familia de campo y vos trabajás tu padre trabaja en el campo, pero a vos te encanta la tecnología, estás todo el día con el teléfono. Decís, ¿cómo podés complementar? No sé, digo, tenés un hijo que le gusta la tecnología y otro hijo que es entrador, simpático, divertido. Entonces, digo, pero quiero que trabaje en el campo. ¿Y cómo haces para que trabaje en el campo? Bueno, al que tenga tecnología, pensá una aplicación vinculada al agro, pero a nivel tecnológico, y el que es simpático, entrador y comercial, bueno, empezá a vender semillas que produzco en el campo. Entonces, es un poco mixear los talentos. Esos dos hijos no van a poner arriba una cosechadora, una sembradora, a fumigar, porque no les gusta, y si no les gusta vivir en el campo, pero pueden incluirse dentro del emprendimiento familiar que es de campo de diferentes maneras. Es buscarle la vuelta para que haya convivencia. Y si no le gusta el campo, es con lo que dice mi mujer. No le gusta el campo. Un poco esta figura del DT, ¿no? De saber en qué puesto puede andar mejor cada uno del equipo, lo mismo que yo autoconociéndome.
Tal cual. Es el coach. Exactamente. Es eso. Muy bien, es muy eso. Bien. Y es el coach. Buscar donde rinde más porque es eso lo que le apasiona. Tal cual. Les voy a hacer una última pregunta antes de adentrarnos en los comentarios, que hay muchos y muy lindos. ¿Cómo juega el miedo? Mira. ¿Cuánto tenés? ¿Una hora más? ¿Cuánto tenés? ¿Media hora más? ¿Una hora más tenés? No, no tenemos nada. ¿Cómo juega el miedo? A ver. Acá voy a contar. Es un tema que me apasiona, por lo cual voy a tratar de ser concisa y hablarlo en un plano más terrenal, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro inconsciente, ¿sí?, una parte, sin la más importante de nuestro cerebro, ¿sí?, que se llama cerebro reptiliano o cerebro primitivo. Es el 85% de la potencialidad que tiene nuestra máquina perfecta, que es esto, ¿sí? ¿Cuál es la función biológica de ese 85% que se llama cerebro ejecutor, si quieren llamarle? Es esa parte que no ha cambiado desde que éramos primates, ¿sí? Y que guarda todas las memorias genéticas, transgeneracionales, de toda la raza humana. Y por eso es que vos no tenés que estar pensando y consciente de si respirás, de si tus hormonas se normalizan, si tu corazón late, si las arterias están bien. Todo el cuerpo está liderado por esa parte, ¿está bien? ¿Cuál es la función biológica primitiva de esa parte del cerebro? Simple, velar por tu supervivencia en el instante siguiente. No tiene absolutamente ninguna otra función, ¿sí? Esa parte se va a activar cuando vos estás caminando, en la época de no pandemia, por una calle con el celular, y de repente estás bajando a la calle y de repente hizo algo que te diste un paso atrás y te pasó un camión. Bueno, fue tu cerebro ejecutor. Vos no eras consciente de ese camión hasta el preciso momento en el que te fuiste para atrás, porque vos estabas totalmente abocada y enfocada en el celular, ¿sí? Bueno, esa parte del cerebro está siempre despierta, y hace un scanning completo de 360 de todo lo que sucede a tu alrededor, de todo, ¿sí? Como su función es velar por tu supervivencia, siempre va a querer que gastes la menor energía posible y te quedes en el lugar donde estás, ¿ok? No te muevas. ¿Cómo lo logra? Con el miedo. El miedo es la emoción más primitiva que tiene el ser humano, ¿sí? Pero ¿de dónde data? ¿De cuándo data? De que éramos primates, de que vivíamos en las cavernas, que moverte de la caverna significaba un peligro inminente a ser devorado por una bestia. Ahí el peligro era real, el miedo era real. Hoy la gran mayoría de miedos que tenemos son absoluta ilusión. No existen. Pero del abanico de infinitas posibilidades que tenemos en ese instante siguiente, nuestro cerebro siempre se va a focalizar en un minúsculo porcentaje de posibilidades trágicas. ¿Está? Para que no te muevas, para que te quedes donde estás. ¿Está? Ah, eso es el miedo para el ser humano hoy en día, donde la gran cantidad de miedos que existen son mera ilusión, nunca suceden las cosas que creemos que van a pasar, ¿ok? No vimos venir la pandemia y pasó, pero nadie tenía miedo a una pandemia mundial, ¿ok? Si hubiésemos todo estado preparado, quizás, no sabemos qué hubiera pasado.
Si pensamos a las emociones como mensaje, el miedo, ¿qué mensaje nos trae en esta ecuación? Quédate donde estás, no arriesgues, Claro. no te pongas en riesgo. Y para el emprendedor es, ¿para qué voy a llamar? ¿O para qué le voy a vender al vecino? ¿O por qué voy a venderle a gente fuera del pueblo? ¿O qué me voy a poner a hacer berenjenas? ¿Quién me la va a comprar? ¿Voy a poner a emprender o voy a poner a hacer manualidades con el cuero? ¿Quién va a comprar manualidades con cuero? Sí. Hay un miedo Todo atrás. eso significa miedo. O sea, de base hay un miedo a no te Exactamente. muevas. Quiero traer un mensaje de Marcelo Kess, que dice, aprender a escuchar la propia conversación interna de cada uno. El silencio es un buen aliado. El silencio. Si todos pudiésemos al menos 20 minutos al día apagar el ruido interno, el diálogo interno, gracias, amo ese tema también, podríamos permitir darle lugar a esto de tener otro plano de conciencia y escuchar a la intuición. Sí, pero sí, esto de apagar la mente es fundamental. Bueno, una de las cosas que nosotros también hacemos es bajar a la realidad o bajar al concepto de cada uno individual cosas abstractas o cosas irreales. Nosotros estamos hablando de meditación y bueno, mi mujer empezó a meditar mucho antes y yo soy un poquito más duro y me enseñó lo que es la meditación. Y básicamente, ¿qué es la meditación? Es eso. Es callar nuestra mente y pensar. ¿Qué es lo que tenés en la mente si no escuchás nada, nada de factores externos? Entonces, un poco es eso. ¿Qué significa? Bueno, eso justamente es lo que nos decían las personas. Callarte y escuchar lo que tenés adentro. Marcelo agrega, el miedo no es ni bueno ni malo, es una interpretación que te puede abrir posibilidades o hacer bien o te puede cerrar posibilidades. Bueno, un poco lo que te decía, ¿para qué voy a llamar? No sé, ¿para qué voy a llamar a las 7 si están durmiendo? ¿Para qué voy a venderle si no me van a comprar? ¿Para qué voy a dejar mi trabajo si así estoy bien? Es decir, ¿para qué me voy a arriesgar si me va a salir mal? Bueno, es un poco es eso. Es estate atento, porque es estar atento, pero es superar esos miedos. Vamos llegando al cierre de esta charla súper rica y súper interesante con esta invitación a comprar el pueblo que le habla a emprendedores de comunidades pequeñas, de distritos pequeños. ¿Y cuál es tu mensaje? Si vos le tenés que decir algo a los emprendedores que ahora nos están acompañando, ¿cuál es el mensaje de comprar el pueblo para ellos? Bueno, una cosa que me quedó en el tintado del miedo y que quiero comentar como ejemplo nuestro más superador no existe. Nosotros arrancamos el emprendimiento en pandemia. Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros hubiéramos tenido miedo, decimos, estamos locos, pandemia mundial, es una locura emprender en pandemia. Y nosotros lo que queremos es ir a la sociedad de fomento, a los teatros, primero que nos inviten a un asado y después dar estos talleres en los pueblos y verle la cara y ver cómo reacciona la gente. Entonces, primero, muchísimas gracias a Guille por invitarnos. Nosotros también participamos en diferentes municipalidades, como la de Chivilcoy, como la de Balcarce, como la de Lobos, y a todos les hicimos lo mismo. Yo quiero ir a darlo a los pueblos, a los parajes, y ese es nuestro objetivo y esa es nuestra zanahoria. Así que espero que Guille me habilite una sociedad de fomento para darlo en Adolfo Alsina y en todos los pueblos y parajes que quiera, porque ese contacto es como nos encanta y es lo que queremos. Y el mensaje que le dejo es un poco el resumen de la charla. No tengan miedo, no hay límites. Juéguensela, arríguensela, que una no le va a salir, dos no le va a salir, tres no le va a salir. Pero le va a salir y un poco es, pásense en esos talentos, si son organizados, si no son organizados, si le encanta hablar o no le gusta hablar y le gusta analizar, si le gusta el campo, le gusta la ciudad, pásense en sus talentos para emprender y seguro que les va a ir bárbaro.
Melina, ¿cuál sería tu mensaje para estos emprendedores, emprendedoras que hoy nos están acompañando? Bueno, me atraviesa bastante en lo personal. Que indaguen y se cuestionen cuál es su sueño. ¿Para qué están acá? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué quieren dejar? ¿Sí? ¿Cómo quieren ser recordados? ¿Sí? No tenemos la vida comprada, así que, ¿qué pueden dejar? ¿Qué pueden dar? En física cuántica sabemos que lo que des, lo que entregues, si está hecho con el corazón y desde el corazón, te viene duplicado, triplicado y multiplicado. Así que es eso, y para poder lograr eso es hacerlo desde un talento o desde un propósito importante. No, nada más. En nombre de la Municipalidad de Alfaicina y la Secretaría de Producción y Desarrollo Local, quiero agradecerles muchísimo por esta charla tan interesante, tan rica. Es una invitación a conocernos, a pensar, a desafiarnos, a escucharnos. Realmente una charla muy, muy, muy interesante. Les cuento mañana cómo sigue esta Alfaicina Emprende 2020. A las 14 va a haber una mesa de trabajo sobre artesanos, cómo exponer, cómo comercializar. A las 16 horas hay un intercambio de experiencias de fabricación y comercialización de juguetes didácticos, que es justamente de un pueblo de Alfalcina, les cuento, que es Gascón, de 100, 120 habitantes. Y Vanessa Monsalvo y Anabela Rayer van a estar contando este sueño que tienen de fabricar juguetes didácticos desde Gascón. Y a las 20 horas, acá en vivo por Facebook, Felicitas Goyeta va a dar una charla sobre herramientas para la gestión emprendedora. Estamos súper felices de poder generar estos encuentros, poder compartir una semana en la que va a haber charlas, que va a haber experiencias, que va a haber lugares para pensar y hacer juntos. Yo les agradezco muchísimo. Y ojalá que pronto se pueda dar ese encuentro previo asado, post asado, en el que podamos darnos las caras, hacer estos ejercicios que vos proponías, Melina, al principio en un taller, escucharnos, compartir. Y les agradezco mucho, hay mucha gente dándole me gusta, reflexionando. Nosotros luego vamos a compartir estas charlas en el YouTube de la municipalidad para que haya una lista de reproducción con estas cosas, con estas herramientas súper interesantes. Muchísimas gracias. No, Juli, gracias a vos. Y sin más, si quieren conocernos más a nosotros, tenemos página que es comprarelpueblo.com.ar, tenemos el Instagram que es Comprar el Pueblo, Facebook que también es Comprar el Pueblo Consultora. Así que seguimos en contacto. Obviamente que toda la gente de Adolfo Alsina y pueblos y parajes están invitados a contactarnos, a ver más de nosotros. Hacemos difusión de emprendimientos, así que la gente que hace juguetes en Gascón, que nos contacte con Instagram, que seguramente le haremos difusión y charlaremos. Muchísimas gracias, Juli. Muchísimas gracias, Guille. Y ojalá que tenga un éxito toda esta semana. Gracias a ustedes. Y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.